y estudiantes, sean bienvenidos a una tercera clase. Hola, profe. El día de hoy vamos a ver física cuántica. ¿Cuántica? Sí, pero antes quiero que le den una super hiper mega bienvenida a su nueva compañera. Por favor, sigue. Majo. ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Dios! ¡No puede ser! ¿Si viste sus zapatos? ¡Son horribles! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo estás? Espera, quédate ahí. Chicos, creo que en mi escuela ha comenzado el hashtag disfraces, porque miren, este es el más horrible que he visto. Estoy súper encantado, mírenla. ¡Wow! Súper hashtag fea, hashtag disfraces. Listo, muchas gracias. Mucho gusto. ¡Me encanta tu cabello! Gracias, gracias. A mí no... ¿qué tiene? No, no sé ni cómo decirlo. Profe, ¿podemos comenzar con la clase? ¿Dónde me puedo sentar? Bueno, yo te recomendaría que te sentaras al fondo. ¡Oh! Esta silla está ocupada. ¡Qué pena! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Te toca atrás! ¡Acá no hay nadie! Pues es que no necesitas estar con él. Sí, aparte de todo, pues los niños necesitan espacio y pues ese es el espacio de ellos, ¿sabes? Son la silla de mi mesa. Digo, los libros de mi... Son la silla de mis libros, eso. Exacto, entonces pues no te puedes sentar, te toca atrás, volvemos y te decimos, atrás. Creo que este empezó. Temáticas que así para el nuevo milenio, pero no. Porque me cambias mi libro, siempre te pasa lo mismo. Porque este es el mío. ¿Será que me puede? ¡Descanso! ¿Escuchaste la campana? ¡Sí! ¡Descanso! ¡Sí! ¡Súper bien! ¡Chicos, hashtag descanso! Que se impulse más alto, ¿ok, Calvo? Está bien, creo que voy a ganar por 9ª vez en el año. ¡No! ¡Dale, más alto! ¡Calvo! Dime. ¿Me podrías empujar? Pero es que siempre me pides ese favor y es justo cuando te voy ganando. Siempre es... ¡Ay, Calvo! ¿Me empujas? Pero bueno, esta es la última vez. ¡Por favor, dale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Más alto! ¡Eso es! ¡Chicos! Hola, ¿puedo jugar? ¡Sí! ¡Yes! ¡Más alto, Calvo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más alto! Chicos, ¿pero será que sí puedo jugar? ¡Está bien! ¡Y yes! ¡Está muy bien! ¿Cómo me estás impulsando? ¡Pero puedo jugar! ¿Escalera? ¿Sí? ¿Y si lo hacemos? Ok, listo, sí. Hagámoslo. ¿Está bien? Sí. ¿Trajiste dinero? Sí. Lo tengo. Lo pago aquí con la cuenta, tranqui. Ah, bueno, sí, también. Ven. Vamos a la tienda. Empezamos bien, Mari. ¿Lo viste? Quería que jugara con nosotros. A ver, o sea, tú y yo jugando con ella. Imagínate eso. Además, la muy tonta cree que está en nuestro clan. O sea, ¿puedes creer eso? O sea, popular, nerd. O sea. Señora Lechuga. ¿De quién están hablando, muchachotes? Señora Lechuga, una niña horrible
se acercó a nosotros, está en nuestro curso, puede estar en nuestro mismo grado. La feita esa que está por ahí. ¿Tú también la viste? ¡Sí! ¡Sí! No, vino y me pidió algo, pero ustedes saben que solo ustedes son mis niños consentidos. Ok, no me toques el cabello. ¿Qué más necesitan, mis chiquitos? ¿Estás bien con esa donita? ¿Quieres más? No te me atragantes. Si tú, hermosa, ¿quieres algo o estás a dieta? No, estoy a dieta. Tú sabes que solo agua, señora lechuga, por favor. Uy, creo que allá viene. Uy. ¡Oh, por Dios! ¡Es más fea de lo que pensaba! ¡Ay, ya cerramos, niña! Nos tenemos que ir ya. Qué pena, pero ahí te puedes sentar, mira. Un día más de escuela. Estoy cansada de que se burlen de mí. Se burlan por mi ropa, por mis trencitas, por mi gafas, por mi gorro, por todo se burlan. Y sus tontos. Quiero ser popular. No. ¡Oda, preciosa! Ha llegado tu ave madrine. ¡Maldición! Te he estado escuchando, mi princesita. No importa que parezcas vómito de perro, que parezcas un animal atropellado, pero no solo una vez, sino como 50.000 veces, y pasaron muchos camiones encima. ¡Rum, rum, rum, rum! No importa, igual, en lo más profundo de tu corazón, pero muy, 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 muy profundo, eres hermosa, eres bella, y tienes que aceptarte como eres. ¿Eres mi hada madrina? ¿Me puedes cumplir un deseo? ¡Claro! Quiero ser popular, pero no por dentro, sino por fuera. No has entendido nada, niña. Sí te puedo cumplir el deseo y puedes ser bella, hermosa. Puedes ser como, no sé, Katy Perry. Puedes ser también como Shakira. Puedes ser como la hermosa de Nicki Nicole. O muchas otras, que también eran bien feas. De hecho, yo las volví hermosas. Ahora son exitosas, lindas, cantantes, famosas. Sí, ¿sabes qué? Mejor si te convierto en una dulce y sensual niña famosa. Así que, alístate. Pero yo no veo nada, yo me siento igual. Creo que esto va a necesitar un poco más que magia. Acompáñame. Si tú eres mi hada madrina, ¿por qué no me subiste con magia? Ay, debía haberlo pensado antes. Era simplemente hacer magia. Ay, pero es que esa escalera estaba muy larga. Más bien, querida, hermosa, es momento de iniciar el supercambio. Lo primero que tenemos que cambiar son esas cochinas gafas. A ver, quítate eso. Este gorro también está muy feo. Ya no está de moda las flores. Muy bien, ahora tus gafas. ¿Puedes ver sin ellas? Sí. ¿Segura? ¡Me enredo esta vida! Creo que vamos a tener que cortar el cabello y dejarte calva. Calva. Ay, no, ya no. ¿O sí? Ya no sé. Estas gafas ya no van, niña, ya no van. Es mejor que probemos con otro estilo. Vamos a hacer los movimientos de magia y aquí caerán mis cabellos. ¡Muéscala! ¡Maldición! ¡Otra vez! ¡Muéscala! ¡Maldición! ¿Qué me está pasando? ¿Dónde cayeron las estúpidas gafas? ¡Otra vez! Estas gafas sí son. A ver. Muy roqueras. Otras gafas. Ya acabó la magia. Bueno, pasemos al peinado. Esto ya no está de moda. Pareces un caballo. Vamos a deshacernos.
esto? ¡No me maltraten mi perro! Aparecieron las gafas mágicamente. ¡Gracias! ¡Mano mágica! ¡Dame esos 5! Y estas... ¡sí que me gustan! Y con el cabello suelto te ves espectacular. Diva, diosa, aunque esa ceja, esa uniceja está muy fea. Hay que depilarla. ¿Y si mejor me lavo la cara? ¿Con agua y con jabón? Sí. Mejor, más bien, aceleremos el tiempo y te vamos a super, hiper, mega cambiar. Porque sí que estás bien fea. Creo que, señor editor, necesitamos unas cuantas horas para arreglar este desastre. Así que, ¡ya nos vemos! 2000 años más tarde. ¡Quita tus mugrosas manos, niña! Si quieres ser linda, más bien, deja... ¡ay! Con mi varita, a ver, déjate peinar. Mira esa ceja, cómo te quedó. ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Guau! ¡Ay, me despeiné, ahora parezco una chica emo! Pero tú te ves... divina. Pero solamente te hace falta un toque. Un toque especial, mi princesa. Y son las... ¡gafas mágicas! Música celestial, por favor. Vayas a la escuela. ¡Ya! ¡Lárgate! ¿No escuchaste? ¡Te embobaste mirándote al espejo! ¡Que te vayas! ¡Ya! No, siempre me coges mis cosas. Eres un desorganizado. Ay. Oye, ¿qué te haría la fea? ¿Manet? No sé, pero este es mi libro. Ay, siempre me cambian las cosas. ¿Será que de pronto entendió que pues ella no hace parte de nosotros? O sea, nosotros somos populares y ella es una nerd fea. Tiene todo el combo, ¿cierto? Sí, sí, es súper horrible, la verdad. Qué feo. Calvo. Mira. Mira. ¿Qué miro? Mira a esa niña. ¡Wow! ¿Qué? ¡Es hermosa! Sí, mira ese flow, esa vestimenta. Sí, es precioso, me encanta todo. Las gafas, su gorro. ¡Hola! ¿Quieres sentarte? Sí, no. ¿Pero por qué? ¿No me recuerdan? ¡Ah! Escalera. Ven, ven, ven. ¡Es la fea! Y hasta aquí llegó el video del día de hoy. Y quiero revelarles algo a ustedes tres. ¿Qué, brócoli? ¿Qué quieres revelarnos? ¿Cómo sabías que era yo brócoli? ¡Ah, Dios! ¿Es el secreto? ¿Eres brócoli? ¡Tarán! Es que, ¿cómo lo hiciste? ¿Tu piel cambió? También era el profesor. Y también era la señora lechuga de la cafetería. ¡No! ¡Qué sorpresa, brócoli! No, nadie lo sospechó, ¿verdad? Nadie. Pero no olviden dejar aquí sus comentarios si les gustó este video. Además, recuerden, hacer bullying es malo. ¡Malo! 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 ¡Mala escalera! No se deben burlar de sus compañeros. Así sean feos, verdes, grandes, amarillos, azules, verdes, rojos. ¡No importa! Así que... ¡bye! ¡Los amo! Bye, no olviden suscribirse, activar la campanita y lo más importante... ¡dejar un like! ¡Nos vemos en otro video! Ay, más bien...